cuenta, la voz de Jerez presente en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en esto que es la culminación de su evento, de su feria, y por supuesto, presentes y atendiendo a la invitación del Grupo Coraje, que para nosotros es verdaderamente un honor, y que yo me encuentro, por supuesto, con mi buen amigo Arnulfo Barrios. Claro que sí, Lupita, muchas gracias. Pues como bien lo acabas de mencionar, pues aquí la voz de Jerez siempre presente en los mejores eventos, y no podíamos dejar de venir a este gran cierre de feria aquí en Calera, Zacatecas 2019. Pues bueno, estamos con Grupo Coraje, Lupita, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? El romanticismo que cautiva al amor, y pues bueno, vamos a hacer entrevistas, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver qué podemos ver aquí en Calera, Zacatecas. ¿Qué te parece, Lupita? Claro que sí, como la voz de Jerez ya es costumbre hacer los recorridos con la gente que asiste a la participación de estos grandes grupos en estos grandes eventos, y por supuesto el día de hoy, pues sede Calera, Zacatecas, y de este lado, amigos, tenemos a una señora fiel seguidora de Grupo Coraje. Así es, Lupita, como bien lo mencionas tú, pues bueno, aquí la edad es la que menos importa, pero esta amiga trae hasta su póster. Trae que ella quiere que se lo autografien, y pues bueno, vamos a conseguir ese autógrafo, ¿verdad? Con las amigas, y vamos a ver qué nos tenemos de este lado. Amiga, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se la está pasando? Bien. ¿Cómo se llama, amiga? Socorro. Socorro, ¿de dónde es, amiga? De aquí, de Calera. De Calera, 100% fiel y seguidora de los Grupo Coraje. Y a ver, trae el póster. ¿Para qué lo trae el póster, amiga? Para que ellos me vean, ya me conocen. Ella quiere que se los autografíen, su grupo favorito. Sí. ¿Qué canciones le gustan de ellos? A ver, cuénteme. Ay, desde que iniciaron con los Junior, todas. Desde 1972 los Junior, imagínense. Pues bueno, a ver, déle vuelta al póster. Ahí está, nuestra gran amiga, pues bueno, una fiel seguidora de aquí de los Junior, actualmente Grupo Coraje, amiga. Y muchas gracias, siga cantando, sígatela pasando bien. Mándele saludos a alguien en especial. No, pues a todos, aquí a todo el público. Claro, por venir. ¿Y cuál es tu canción favorita de ellos? Ay, te recuerdo tristemente cuando empezaron. A ver si ahorita se la canta. Cuéntales, ay. Cuéntales, claro que sí, otra más. Ay, tú mereces otra suerte. Ahí está nuestra gran amiga de aquí de Calera, 100% seguidora. Y pues bueno, vamos a ver, Lupita, qué tenemos acá por este lado. Por supuesto que sí, amigo, de este lado vamos a encontrar a varios chicos, jóvenes, señores, que ya están presentes por aquí. A ver, amigos, ¿cómo se llama? Rafael Castillo. Rafael Castillo, fiel seguidor de Coraje. Claro que sí. A ver, ¿cuáles te sabes? ¿De Coraje, todas? Casi todas. A ver, cántanos un pedazo de esa canción. ¿Cómo? Cántanos un pedazo de esa canción. Ah, pues ya no. A ver, amigo. Pero acá estamos todos. Bueno, acá están todos. ¿Quiénes son todos? A ver, ¿qué son tuyos? ¿Qué son tuyos? Son amigos. Todos son amigos. Todos fieles seguidores de Coraje. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuál es la canción preferida o favorita para ti del Grupo Coraje? ¿Cuál será? Casi todas. ¿Eres seguidor desde hace muchos años o apenas te entró el gusto por Coraje? Casi apenas. ¿Sí? ¿A qué se debió? ¿Lo escuchaste? ¿Fuiste a un concierto o algo más? ¿Un concierto? ¿Un concierto? ¿En dónde? Pues aquí. Ajá. Aquí donde estuvieron, en Calera. Orgullosamente calerenses estos muchachos. Orgullosamente calerenses. A ver, mira, aquí. A ver, la señorita, ¿qué te quiere preguntar, mi Rafa? A ver, no, yo quería que me cantara un pedazo de la canción que se acabó, pero si tú te avientas, no te has superado de la que sigue. No, pues nada más, chiquitita, bonita. Bueno, a ver, tú también piensas que darle un poco Coraje, ¿no? Me encanta. ¿O ni tanto? ¿Te viniste porque venías con la No, me encanta, no, pues aparte me encanta. Con sed, ¿verdad? No, aparte me encantan las canciones de aquí de Grupo Coraje. Somos fans. También eres de aquí de Calera. Somos de Catarinas, de un ranchito acá aparte. Ah, ya, pero nos gusta, sí. No. Bueno, amigos, muchas gracias por compartir. ¿Mande? ¿Qué te engaño, Coraje? Coraje, por supuesto que sí. Muchas gracias por participar con nosotros. Un saludo para Catarinas, de parte de Pachico de Ávila. Que aquí estamos cantando. Bueno, muchas gracias, amigos. De este lado, Arnulfo, ¿qué tenemos, amigo? Pásate acá conmigo, vente. Lupita, pues tenemos el baile, ve cómo se está poniendo el ambientazo.
aquí en lo que viene siendo en la explanada de aquí de Calera, Zacatecas. Claro que sí, este es el ambiente que se vive aquí con Grupo Coraje, con el grupo que cautiva. ¿Cuántos enamorados, Lupita? ¿Cuánto amor? Esta es la canción romántica del estado de Zacatecas, Lupita. Claro que sí, amigo. Por supuesto, recordar que el Grupo Coraje es orgullosamente calerense y que por ahí habíamos dicho que nadie es profeta en su tierra, pero aquí ya vimos que se rompe. Así es, Lupita. Pues vamos a ver qué más nos encontramos por este lado. A ver cómo está el ambiente. Nuevamente nos encontramos aquí en mero adelante del escenario de... Pues bueno, del escenario donde se está presentando Grupo Coraje. Y de este lado tenemos a una parejita muy romántica. Que bueno, amigos, muy buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? No, muy bien. ¿Cómo se llama, amigo? Armando Sotelo. Armando, ¿y su esposa? Verónica. Verónica, me imagino que en sus tiempos se conocieron con estas canciones. ¿Cómo enamoró a esta muchachona? Me imagino que con esas canciones. A ver, cuénteme. Me la conocí en el grupo Indio. El grupo Coraje también. Porque antes era eso de pura canción romántica, ¿sí o no? Exactamente. ¿Qué más me puede decir? A ver, en sus tiempos, pues, ¿cómo andaban? Pues la conocí porque pues la conocimos en un baile. En un baile, el grupo Coraje de aquí de Calera. ¿Ustedes son de aquí de Calera? De aquí de Calera, nacionalizados aquí en Calera, Zacatecas. Ah, muy bien. Y bueno, pues no puedo preguntar cómo se la están pasando porque ya los miré que están a cante y cante las canciones, que están a baile y baile. Y bueno, sígansela pasando a todo dar. Y pues qué bueno que con esas canciones enamoraron a, pues llegaron a eso y tienen a estos dos niños preciosos. Muchas gracias, sígansela pasando a todo dar. Lupita, ¿qué tenemos por aquel lado? Vamos a ver más allá, a ver qué tenemos. Bueno, de este lado, amigo Arnulfo, como ya lo dijiste, estamos hasta el frente del escenario, aquí donde se presenta Coraje, y por supuesto con la gran amiga. ¿Cómo se llama, amiga? Tere. Tere. ¿Cómo se le está pasando el día de hoy? De maravilla. A ver, ¿cuál es la canción favorita de Coraje? Ah, Chiquitita. No, pues muchas. Muchas. Sierra Mojada, no, muchas. Seguidora de Coraje desde hace ¿cuántos años? Desde hace como 10 años. ¿Desde hace 10 años? Sí. Coraje, orgullosamente calerense. Claro. ¿Usted es de aquí de Calera? No, pero como si no fuera. ¿Desde dónde viene, amiga? Yo soy de San Luis Potosí, pero vivo aquí en Calera. ¿Pero vive aquí en Calera? Sí. Por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de ver al grupo Coraje. Ah, claro. No me pierdo ningún evento cuando ellos están aquí. Nosotros muy orgullosos de estar aquí con esta gente de Calera que nos trata también. Un saludo para quien que nos está viendo. Pues un saludo para todos los que nos estén mirando y la estamos pasando muy bien. Dale un saludo al Grupo Coraje que nos va a ver también en vivo. Un saludo para don Rogelio, para Javier, para todos. Para todos. ¿Eh? Muchas gracias, amiga. Sígasela pasando muy bien y disfrute de este evento que nos trajo el Patronato de la Feria. Gracias que nos lo traen, ¿eh? Pues ahí tenemos a la amiga que se la está pasando muy bien. ¿De aquel lado, Arnulfo? ¿Qué está pasando? Claro que sí, Lupita. Tenemos para acá el ambientazo que se vive nuevamente con esta señora. Señora, muy buenas noches. ¿Cómo se la está pasando? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama, amiga? Luz Marina del Villar. ¿De dónde nos visita? De Río Frío. De Río Frío. Saludos a la gente de Río Frío. ¿Y usted, amiga, cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Verónica del Villar. También de Río Frío. También de Río Frío. Hermanas, familiares. Sí. Y por este lado tenemos... Francisco Menchaca Pérez, de Río Frío también. Claro que sí, pues bueno, déjenme... Ya no les puedo preguntar cómo se la están pasando, ay, pero díganme... Muy bien. Ya las miré que están acá, cante, con todos estos éxitos de esta agrupación. Me imagino que fue de sus mejores tiempos. Está el ambientazo. Mejores épocas, tu mejor sí. Juventud, sí. Cómo se enamoraron, me imagino. A ver, ay, ¿qué me pueden contar, amigas? Cuéntenos. Pues para la juventud de ahora, porque ya es diferente, ya son sí, cosas pues, que han cambiado que mucho. Que venimos porque ya ve este grupo que canta muy romántico, ay, todas esas canciones nos llegan a todos, los enamorados. Que no se pierda, que no se pierda el romanticismo. Que siga, ¿verdad? Que el romanticismo aquí en Zacatecas, sí, ¿verdad aquí que en Zacatecas, sí? Sí. Pues bueno, amigas, sígansela pasando a todo dar. Estamos en la entrevista a través de La Voz de Jerez y pues bueno, un saludo para la gente de Río Florido. A ver, cuéntanos. ¿De Río Frío? De Río Frío. Sí. Pues saludamos a mi hija, que bueno, no sé si vendría. Oiga, vino, pero no sé si se quedaría. Bueno, que yo sí me quedé. ¿Alguien más en especial?
Ándale. Toda nuestra familia que se quedaron allá no pudieron venir. Pero les mandamos un saludo muy grande, que nos la estamos pasando formidable. Así es. Muy bien, pues este es el ambiente que se vive por este lado. Vamos a ver qué tenemos de este lado a mis espaldas. Amiga, ¿cómo se la está pasando? ¿Cómo está? Ay, muy feliz. De muy la feliz. Vida. ¿Se identifica con estas canciones? Cuénteme de su época, ¿cómo estaban esas canciones? Pues muy bien. Bien, bien, ya la vemos que está casi cante y baile, claro. Y baile. Ay, qué goza la vida, qué vida, nada más. ¿De dónde es, amiga? De aquí. ¿De Calera? Sí. ¿Cómo se llama? Noradelia. Mándale saludos en especial a alguien, a su familia, a alguien en especial. Bueno, saludos especial para los conductores. Ah, muchas gracias. Luis Martínez, el whisky. Ok. Y Oscar. Muchas. Para todos ellos. Claro que sí, ahí están sus saludos para mi amiga. Y bueno, sígasela pasando a todo dar. Amiga, ¿cómo está? ¿Cómo te la están pasando? Muy bien. Cuéntenos qué sus canciones de la época, el romanticismo que cautiva. A ver, cuénteme. Claro. Aquí de Calera. Una fiel seguidora, una fan. Cuénteme cómo se siente estar aquí. Muy contenta. Aproveche y mándale saludos. Saludos. No, y besos. No saludos. Aquella le manda besos. A ver, mándale sus besotes. Ahí están. ¿Para todos en especial o para alguien en especial? Para todos. Para todos. Bueno, síguensela pasando a todo dar, amiga. Y pues bueno, de este lado así se vive el ambiente. Vamos para acá, por este lado, Lupita. ¿Qué tenemos por allá? Claro que sí, amigo. Ya vimos que de aquel lado tienes el ambiente, todo lo que da. Y por supuesto, nosotros no podemos dejar de notar las personas que están felices y contentas con la presentación de Grupo Coraje, como ya lo mencionamos, aquí en Calera, Zacatecas. Pues de este lado tenemos a la amiga... Mónica. Eduardo. ¿Son pareja? Sí. 100%. A ver, cuéntenos, ¿cómo se la están pasando aquí? A todo dar, es uno de los eventos que cada año esperamos, porque cada año está Coraje aquí precisamente en Calera. Y no nos cansamos de ver a Coraje. Ah, no, eso sí que no. No. Así es, ¿no? Ella insistió, hay que traer el banquito porque tenemos que ver en primera fila. Primera fila, Grupo Coraje. Todas las canciones de Grupo Coraje son sensacionales y buenísimas, pero cada quien tiene una que es su preferida o la que más le suena o la que más le llega. A ver, ¿cuál es la suya? Ay, pues, ¿qué le diré? La de Muchachita. La de Dios Ayúdame. Dios Ayúdame y Cadenas de Papel. Él es el que sabe de música. A ver, fiel seguidor de Coraje, ¿desde cuándo? Bueno, desde que me acuerdo de los 90s, me acuerdo, soy seguidor y aparte, pues, me dedico también a la locución y pues sé algo de Coraje. Mucho gusto de platicar con ustedes, de que estén aquí y por supuesto que sigan disfrutando. Muchas gracias. Saludos para alguien. Saludos a toda la gente, pues que no se chivien, esto es. Ahorita se estaba asustando y le digo, no pasa nada. Y pues saludos a toda la gente, lo estamos pasando todo. Y gracias a ustedes que vienen a hacer esto. Para ellos, porque está muy buena su música. Creo que sí. Ok, saludos al Sazo, que es mi gran amigo, a Rogelio, a la Nave, que es el baterista, a todos, a cada uno de ellos, Javier Covarrubias, que me conocen también, y pues a toda la gente que lo estamos pasando a todas, muchas gracias. Y a ustedes principalmente, acá a mi amigo camarógrafo, a ustedes que están esta noche ahora aquí, y que los achivé la gente, que vean que hay talento en Calera. Muchas gracias, amigos, y nos vemos pronto. Por ahí ya vimos que los amigos están muy animados, por supuesto. El amigo también se dedica al gremio. Y les mandamos saludos a todas las personas que están aquí y que van a ver esta entrevista. Arnulfo, ¿qué tenemos de aquel lado, amigo? Claro que sí, Lupita, por este lado estamos. El ambiente a todo lo que da. Y pues bueno, vamos a ver el ambiente. La gente está bailando, disfrutando esta noche con Grupo Coraje. Thank you.
Thank you.
Aquí en Calera, Zacatecas, desde la presentación de Grupo Coraje, tenemos acá los amigos que se llaman José Luis y Elvira. José Luis y Elvira. ¿Cómo se la están pasando en esta presentación tan magnífica? Nos la estamos pasando muy bien, gracias a la presidencia, al ayuntamiento y al patronato que organizan estos eventos. Amiga, ¿de dónde son? De aquí, de Calera. Agradecer a todas las personas que están presentes y por supuesto a Coraje, que tienen año con año, ya sabemos, de presentarse aquí. Una feria sin el grupo Coraje, una feria de Calera sin el grupo de Coraje no es feria. Bueno, ¿a quién le quieren mandar saludos que nos ven desde la Unión Americana? A la familia, nuestra familia Luna. Yo a la familia Cuña de aquí de Calera, especialmente para ellos.
pues nosotros les deseamos que se sigan divirtiendo, que se la sigan pasando muy bien y disfrutando de la música del Grupo Coraje. Como ya vimos, el ambiente está todo lo que da aquí con los amigos, por supuesto palerenses, y nosotros nos vamos a ver qué tenemos del otro lado. Claro que sí, Lupita, pues bueno, tenemos gente jerezana aquí en Calera, Zacatecas. Y pues bueno, nos encontramos esta noche con los amigos de, ¿cómo se llama? Martín Rodríguez, directamente de Jerez, Zacatecas. Y venimos a ver al Grupo Coraje y al Grupo Indio. Y acá de este lado tenemos a su esposa, me imagino, ¿cómo se llama? Elvia Moreno Arjón, de Jerez, Zacatecas. Saludos a toda la gente de Jerez, Zacatecas. Presentes aquí en el baile del recuerdo con Grupo Coraje. Bonito, ¿eh? A ver, cuéntenme qué vinieron a hacer hasta acá. ¿Se recuerdan de esas canciones de sus tiempos? A ver. Ajá, pues de nuestra juventud, de cuando estábamos jóvenes, pues eran nuestras canciones, ¿verdad? Y el otro día que fueron a Jerez nos gustó mucho y pues lo seguimos hoy hasta acá. Claro, en la feria estuvieron por ahí presentes, claro que sí. Y pues bueno, a ver, me imagino que con estas canciones se enamoró a su esposa. A ver, cuénteme. Exactamente, por eso vinimos a recordar los tiempos. Los mejores tiempos. Los 80 por ahí. Bueno, antes de despedirnos, mándale saludos a toda la gente y dígale cómo se la están pasando aquí en Calera. Al puro fregazo y saludos para Jerez, Zacatecas desde Calera. Y por acá a este lado, saludos para quién. Pues para toda la gente de Jerez, Zacatecas. Y arriba el Montecillo, ¿sí o no? Arriba el Montecillo, ¿sí o no? Que también es pueblo, hombre. Vale, que sí, nos vemos, síganela pasando a todo dar. Lupita, ¿qué tenemos por este lado? Vamos a ver. Bueno, amigo Arnulfo, de este lado tenemos a la amiga Laura Valdés. Laura Valdés, ¿cómo se la está pasando con Grupo Coraje? Muy padre, nos encanta Coraje y por eso estamos aquí. Bueno, nos gusta Coraje, pero todos tenemos una canción favorita de Coraje. ¿Cuál es la suya? Primera Rosa Bella. Primera Rosa Bella. Y acá tenemos a la amiga, ¿cómo te llamas? María Guadalupe Mejía Valdés. Ay, Lupita, yo también soy Lupita, mucho gusto. A ver, ¿también te gusta Coraje? Sí. Chiquitita Bonita. Chiquitita Bonita, pues ya vimos ahí, generación tras generación se va transmitiendo el gusto por Grupo Coraje. Amigas, ¿son de aquí? Somos de Jerez, pero vivimos aquí. Amigo, ya encontramos más gente de Jerez, por supuesto que sí. Gente de Jerez que viene a divertirse a Calera, Zacatecas, y que por supuesto no puede dejar pasar esta presentación de Grupo Coraje. Seguidora de Grupo Coraje, ¿desde hace cuánto? Uy, hace muchos años. Con esas canciones la conquistó el marido, ¿a poco no? Claro que sí, ahí vimos ya la entrevista con la amiga. Por supuesto también gente de Jerez que viene a ver esta presentación. Arnulfo, ¿qué tenemos de aquel lado que te veo muy divertido? Pita, pues seguimos con el ambientazo aquí. ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Salud a todos! Y pues bueno, nos encontramos de este lado a los amigos desde Aguascalientes. Y arriba Aguascalientes, ¿qué andan haciendo tan lejos, amigo? Aquí venimos a ver el Grupo Coraje. Aquí con mis camaradas que venimos de Oklahoma para llegar a Aguascalientes. Un bonito saludo para toda mi gente de Zacatecas, que nos está pasando bonito aquí en la Fiera de Calera. ¿Y acá de este lado? Estamos de Aguascalientes, visitando de Oklahoma, visitando a toda la bonita gente de Calera, en su feria, y aquí echándole ganas. ¿Y por acá, por este lado? Saludos desde Zacatecas, para aquí, para Calera. Pues bueno, ya vi que se la están pasando a todo dar, ya nos dieron una cervecita. Y pues bueno, amigos, síganla pasando bien, pero ¿qué le gusta de este grupo? A ver, cuénteme. A mí me gusta más porque toca una canción bien padre. Es la segunda vez que vengo aquí a la Feria de Calera. Y las que siguen, aquí estamos presentes y pura peda. Y saludos para la gente de Aguascalientes. Sí, señor, que acaba de pasar la Feria de San Marcos y claro, venimos para acá. Claro, a huevo. Sí. Pues ahí están los amigos y síganse la pasando al 100. Hasta la próxima. Estamos. Ya está. Y seguimos en el baile de aquí del Grupo Coraje. Nos vemos más adelante. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí con la gente de Jerez que dice que le faltaron los saludos. Y pues bueno, la voz de Jerez siempre complaciendo. Así es de que, amiga, ¿para quién son los saludos? Mi saludo es para la familia Moreno del Montecillo y que están radicando también en Los Ángeles, California. Estaba viéndonos mis hermanos, los Moreno, y para los Rodríguez también, mis sobrinos. Así es, pues ahí está, saludos hasta la gente de Los Ángeles, California, y a la familia Moreno de parte de nuestra amiga que vino desde Jerez, Zacatecas. ¿Y a mis hijos? A sus hijos, claro que sí. Que se quedaron en Jerez. Bueno, y usted siga disfrutando, amiga. Ahí están los saludos, hasta la próxima. Gracias. Vamos de este lado a ver qué...